There are 152 master tequila distillers in Mexico, but only 12 of them are women. This story is about one of them, Melly Barajas. Melly owns and operates Raza Azteca in Jalisco, Mexico. She founded the distillery in 1999 as an homage to her father. Estaba chiquititita y traté de entrar a un mundo totalmente de hombres. No había una sola mujer dueña de una empresa tequilera. Traditionally, tequila in Mexico is made by men, but at Raza, the majority of the workforce is female. Aquí en México, en los pueblos, la mayoría de los hombres emigran a otros países para buscar mejores alternativas de vida. Entonces, las que se quedan son las mujeres. Entonces dije, bueno, otro reto más. Si somos mujeres, pues. Melly's tequila is not your typical Patron or Jose Cuervo. Lo tratamos de hacer lo más parecido a como lo tomaban nuestros abuelos. I don't know about you, but I'll definitely drink to that.